Ok, hemos terminado nuestra vuelta. Bueno, vamos a iniciar. Sí, exactamente esta vuelta de nuevo, ¿verdad? En nuestra primera vuelta, sí, fueron 7, ¿verdad? Para esta fueron 11, para la siguiente van a ser 15. A medida que vamos avanzando, van a ser 4 agujeros más, se puede decir, o espacios que van a quedar. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, porque a partir de aquí ya el incremento que se va a hacer es de acuerdo, ¿sí?, a la medida que cada una o cada uno tenga, ¿sí?, para su vestido, ¿sí?, alrededor de la cintura, entre la cintura y las caderas, prácticamente las caderas, porque va como hacia abajo. Y esta de acá, ¿sí?, ya ustedes eligen qué lado, va a ser de la parte de arriba, ¿sí?, del ombligo, se puede decir, a el pecho, ¿sí?, la parte alta de nuestro busto. Entonces, continuemos. Aquí lo que vamos a hacer es, ¿sí?, girar una vez más. Nos vamos a deslizar. Perdón. Vamos a hacer 2 cadenas de subida. Y vamos a iniciar con nuestro medio abanico. ¿Sí? 3 cadenas. Y en nuestro siguiente espacio vamos a hacer un medio punto. Perdón, es que la relación. Vamos a hacer 3 cadenas. ¿Sí? Y en nuestro primer punto alto vamos a hacer otro punto alto. ¿Sí? 3 cadenas. Vamos a saltar uno, vamos a hacer una vareta. Miren que esta vareta quedó extraña. No está normal. ¿Sí? ¿Sí? 1, 2, 3. Saltamos una. Y hacemos nuestra vareta inmediatamente en la siguiente. 1, 2, 3. Saltamos una, en la siguiente hacemos nuestra vareta, ¿verdad? Sí, entonces 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a hacer aquí un punto alto. Aquí en nuestro siguiente espacio, ¿verdad? 1, 2, 3 cadenas. Vamos a saltar el primero y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. 3 cadenas. Saltamos uno y en el siguiente un punto alto. ¿Sí? 3 cadenas. Saltamos uno, en el siguiente un punto alto. ¿Verdad? 1, 2, 3. Saltamos un espacio, una vareta, en el siguiente aquí hacemos un punto alto. ¿Verdad? 3 cadenas. Aquí en la siguiente saltamos uno y en este hacemos un punto alto. 1, 2, 3. Saltamos uno y en el siguiente un punto alto. 1, 2, 3. Saltamos uno. Siguiente.
1, 2, 3. Saltamos uno aquí, hacemos nuestro siguiente punto alto. Sí. Perdón. Aquí es nuestro siguiente punto medio. Tres varetas y hacemos nuestro abanico. Uno, dos, una cadena, dos varetas. Y vamos a contar entonces. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí. Sí, para que lo puedan apreciar, creo que es más fácil hacerlo de esta manera. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¿Sí? 15 espacios desde nuestro inicio hasta la siguiente esquina. Esto que hicimos aquí lo vamos a repetir por toda la fila. ¿Qué pasa? A partir de aquí, ¿sí? Ya vamos a empezar a tener en cuenta la medida, ¿sí? La medida que hemos tomado de nuestra cadera para llegar hasta ese punto. Entonces, cuando lleguen a esta instancia, ¿verdad? Que es creo la que hay que sacar en cálculo. Recuerden que va aumentando de 4 espacios, ¿sí? Aquí teníamos 7, aquí teníamos 11, aquí tenemos 15, en la siguiente serían 19, ¿sí? Si llegan a una siguiente, serían 23 y así sucesivamente. Bueno, es exactamente el mismo proceso, se pueden guiar, ¿sí? Digamos que si en estos espacios es de los más difíciles, se pueden guiar por las vueltas anteriores. Pero digamos que la vuelta más a tener en cuenta son estos espacios. Porque de acuerdo a eso, así mismo van saliendo la cantidad de piñas, ¿sí? A iniciar, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos aquí. Ok, bueno, aquí ya me encuentro. Ya realicé la vuelta número 12. Entonces, lo que les decía, ¿sí? Aquí iniciamos con 7, ¿sí? Espacios. Aquí. Para este ya son 11, ¿sí? Para este son 15. Esta es la vuelta número 12, por aquí se los estaré dejando. Entonces, como pueden ver, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 espacios. Bueno, entonces yo aquí ya estoy lista para iniciar. Lo que voy a hacer es cada giro de vuelta, sí, les voy a mostrar. El patrón es exactamente igual a como hemos venido trabajando. Sí, para esto y para que no se compliquen tanto de cuánto les queda y cuánto no, lo único que tienen que tener en cuenta es, ¿sí?, que al iniciar, ¿sí?, en esta vuelta de espacios van a arrancar con este punto. ¿Sí? A partir de aquí saltan un espacio, ¿sí?, de esa forma les va a cuadrar sin ningún problema. El hecho es saltar un espacio y para mayor seguridad es mejor contar. ¿Sí? Ustedes lo cuentan y pues así están totalmente seguras de que están completos los puntos. Me paso y lo he devuelto como 3 veces porque por acá hice 8 puntos en vez de 7. ¿Sí? Entonces cuando ya llegué a esta vuelta, ¿sí?, muy normal, muy chévere. Y al llegar a esta vuelta, porque claro, no me cuadra como que por qué me da más, por qué me da más espacios. Claro, cuando empecé a contar, tenía un total de 9. ¿Sí? Entonces realmente son cositas de ponerles cuidado. Entonces en cada vuelta les iré mostrando cómo me va quedando. Bueno, eres aquí nuevamente. Les cuento. Aquí yo ya realicé dos hileras de abanicos o de inicio de abanicos o punto piña. Entonces aquí habíamos quedado, ¿verdad? ¿Sí? Para esta vuelta yo tengo un total de 15 espacios, ¿sí? Y a medida van aumentando los abanicos, ¿ven? 1, 2, acá 3, acá 4 y cada vez van a ir subiendo de a uno. ¿Sí? Entonces en esta vuelta, ¿sí?, que es la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La vuelta número 15, yo tengo un espacio de 19. Tengo 19 espacios, ¿verdad?
quiero aclarar algo y quiero ser muy enfática, ¿sí? Inicialmente, el primer abanico, que sería de este lado, ¿sí? El primer abanico, que es aquí iniciando, ¿verdad? Ustedes lo que deben hacer, ¿qué es? Al momento, no esperen que ese no es el inicio, es acá. Aquí fue que inicié. Aquí fue que inicié. ¿Sí? En nuestro inicio, después de nuestro inicio, ¿sí? Nuestro medio abanico, tener presente que en este primer medio punto piña, como le he dicho yo, ¿sí? Realmente aquí lo que vamos a hacer, ¿qué es? Desde el primero, vamos a iniciar el primero y a partir de ahí vamos a empezar a saltar de a uno, ¿sí? Como pueden ver. Vamos a terminar aquí, ¿sí? Como pueden ver, vamos a terminar aquí en el nuestro último punto de esa vuelta anterior. Y en el siguiente vamos a hacer, ¿sí? Nuestra vareta, ¿sí? Aquí va junta. Aquí va junta al igual que aquí. Solo en el primero, en los demás no. En los demás, como pueden ver, ¿sí? Se salta el primero y termina con el último sin una vareta encima, ¿sí? Con ella saltada. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos espacios lleven una vareta, no la podemos saltar, ¿sí? Igual acá, ¿verdad? E igual acá, ¿sí? De forma que inician en el espacio y terminan sin la vareta al final ni al inicio, solo en la primera, en esta de aquí, ¿verdad? Solo en esta. A partir de allí el patrón se repite. Algo que me está pasando, no sé si será el hilo o qué, pero entonces se está cogiendo como vuelo. No sé si logro. Bueno, aquí les quiero mostrar algo. No sé si será por el hilo, mi puntada o qué será, pero está cogiendo como un vuelo, ¿verdad? Pues si yo lo estiro, yo lo aplano, él se organiza, ¿cierto? Y hasta ahí voy. No hay problema. Y yo siento que va a ser beneficioso a la hora de poderlo agarrar, ¿sí? Porque tener en cuenta que esto va, esta parte o esta parte, si cogieras las esquinas, va a quedar en la sisa de los hombros, entonces va a necesitar, sí, que tenga cierto vuelo. Es posible que así sea. Realmente donde yo lo tomé no se nota bien, sí, no he logrado analizarlo mucho, pero espero que no sea un problema. Pero sí me está pasando y yo sé que lo va a poder resolver, pero yo siento que es más por la cuestión del hilo, no sé por qué, pero siento que es por eso. Entonces continuemos. Lo que les voy a recomendar realmente ya es tener en cuenta la medida, ¿sí? Necesitan tener la medida que hayan tomado debajo del busto, ¿sí? Debajo del busto, la medida que hayan tomado para tenerla en cuenta en este espacio. Y también, ¿sí? La medida que va, ¿sí? Desde el centro de la parte de abajo de donde tomamos la medida hacia arriba, ¿sí? Porque si ya le está dando la medida, deben parar aquí. Bueno, deben parar aquí y adelantar el video hasta, les dejaré en la descripción hasta donde lo tienen que adelantar para continuar ya las siguientes partes. Bueno, aunque yo lo que voy a hacer es, obviamente, tener el tamaño que yo necesito y nos volvemos a ver allí, ¿sí? A partir de allí iniciaremos a hacer el resto, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Bueno, recuerden que va en esta forma, ¿sí? El vestido va de esta forma. Entonces, nos vemos aquí. Bueno, mis amores, listo. Aquí yo ya me encuentro con la vuelta. Ahora no me acuerdo qué número de vuelta es. Yo me encuentro en la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 20. La vuelta número 20. Y para esta vuelta yo te tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 medias piñas, como le he llamado yo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya para mí este va siendo la medida, sí, que necesito para este vestido. Tener en cuenta, sí, la medida de si la tomamos del busto, se ve más amarillo, del busto, de la parte de abajo del busto, ¿verdad? Porque es la que vamos a tener de esta esquina a una esquina, ¿verdad? Ustedes deciden cuál. No importa, el hecho es que sea de esquina a esquina y que les dé, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, esta vuelta que sigue, que es para hacer
nuestros queridos espacios, que deben estarnos dando 27 espacios en total, ¿sí? En esta vuelta anterior son 23. Bueno, entonces esta última vuelta, porque debemos terminar en esta vuelta de espacios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra forma de iniciar esta vuelta es un poco diferente. Pues no es mucho, realmente. ¿Qué debemos hacer? Desplazarnos hasta esta parte de aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desplazarnos hasta allá, por el medio de nuestros puntos, ¿sí? De esta manera, hasta aquí. ¿Sí? Tomamos la lazada y hacemos aquí un punto alto, ¿sí? Vamos a hacer nuestro patrón tal cual como veníamos haciéndolo para nuestras vueltas anteriores, ¿verdad? Recuerden, se desplazan hasta aquí, suben las dos cadenas y hacen un punto alto, ¿verdad? Lo mismo que hicimos acá, pero ya en este espacio, ¿verdad? Y vamos a iniciar a hacer nuestro patrón como lo veníamos haciendo anteriormente, ¿ya? De esta manera, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Aquí saltamos uno y hacemos nuestro punto. 1, 2, 3, ¿sí? Saltamos uno y lo hacemos al siguiente. Ok, entonces para esta terminación de esta vuelta, sí, ya estamos aquí, finalizamos igual. Lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer aquí es un punto alto. Bueno, aquí dentro de las tres cadenas, un punto alto, ¿sí? Seguido vamos a hacer un punto alto, pero no aquí, sino que hagámoslo acá, en este espacito de por aquí, ¿verdad? Para reforzar un poco más esa hebrita. ¿Verdad? Tenemos esto. De esta manera. ¿Sí? Un punto alto en la mitad de las cadenas y otro punto alto cogiéndolo de la parte de encima. Y hacemos una cadena y giramos nuestro proyecto. Mira que eso se me metió por allá. Listo. Entonces aquí vamos a hacer dos cadenas de subida. Perdón, tres. ¿Sí? Tres cadenas de subida. En el siguiente espacio vamos a hacer un medio punto. No. Son dos. Dos. En los siguientes pasos vamos a hacer un medio punto. ¿Sí? Tres cadenas. Una, dos. Wow. Dos y tres. Caray. Tres cadenitas. En nuestro siguiente espacio vamos a hacer un medio punto. ¿Sí? Tres cadenas. ¿Verdad? En nuestro siguiente espacio, medio punto. Ya les explico por qué todo esto. Seguimos. Tres cadenas. En nuestro siguiente espacio, medio punto. ¿Sí? De esta manera, quedándonos de esta manera. Tenemos sobre nuestro primer medio abanico, como yo le llamé, ¿sí? Cadenas de tres, uniéndolas con medio punto en cada una. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a empezar a hacer reducciones. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es hacer nuestro... patrón, nuestro diseño, como lo veníamos haciendo en la ronda anterior. ¿Esta ronda cuál es? Es esta de aquí, ¿sí? La de los 7 puntos, o las 7 puntos altos sin cadena de por medio, ¿sí? Entonces, seguido van 7 puntos altos. Se está saliendo mucho el hilo, mucha fuerza parece. 2, 3, 4,
5, 6, contemos, 2, 4, 6, ¿sí? Y 7. De esta manera. ¿Ven? Y aquí vamos a hacer exactamente igual que antes. Medio punto en el siguiente espacio. 3 cadenas. ¿Sí? Medio punto. 3 cadenas. ¿Sí? Siguiente, medio punto. ¿Sí? Y en este vamos a hacer nuestros 7 puntos altos. ¿Sí? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. ¿Sí? De esta manera. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer reducciones. Aunque aquí tomamos aquí, ¿verdad? Exactamente igual que la anterior. Tres cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto, y vamos a iniciar a hacer los 7 puntos altos. ¿Sí? Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? Medio punto y continuamos. Y de esta manera, ¿sí? Vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar a nuestro último medio varico, que sería aquí, ¿sí? Hasta nuestros 7 puntos altos de esta vuelta y nos vemos aquí. Bueno, ya estamos aquí, ¿sí? En nuestra, finalizando nuestra vuelta. Aquí lo que vamos a hacer es, ¿sí? 3 cadenas. Sí, en el siguiente espacio, medio punto, ¿sí? 3 cadenas, en nuestro siguiente espacio, medio punto. De nuevo, 3 cadenas, ¿sí? Y en este espacio vamos a hacer un medio punto, ¿verdad? Porque ya no vamos a hacer las 7 cadenas igual que este espacio de acá. Entonces ahora vamos a tomar lazada y aquí, en este espacio de aquí donde iniciamos la vuelta, vamos a hacer un punto alto y un segundo punto alto. ¿Sí? De esta manera. ¿Verdad? Recuerden, finalizamos aquí con estos 7 puntos altos. Hacemos medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto. Y hacemos dos varetas o dos puntos altos en el medio de nuestros dos puntos altos donde iniciamos. Ok, nos encontramos aquí. Sí, hicimos ya nuestras dos varetas. Vamos a hacer una cadena. Sí, giramos nuestro proyecto. Hacemos una, dos cadenas. Tomamos lazada y en el palito del medio vamos a hacer un punto alto. ¿Sí? Un punto alto. Aquí en este espacio vamos a hacer un medio punto, ¿verdad? Y queda de esta manera. Si se les dificulta un poco, les recomiendo que lo pongan en velocidad más baja, ¿verdad? Tenemos ese medio punto y vamos a continuar nuestro patrón, ¿verdad? Tres cadenas, medio punto alto. ¿Sí? Tal cual. Tres cadenas. Y aquí medio punto alto.
¿verdad? Para que nos quede algo así. Y a continuación vamos a continuar con esta vuelta que está aquí. Vamos a repetirla por todo el proyecto, ¿sí? Recuerde que son 7 puntos altos separados de una cadena. Espérenme tantito. Aquí. Ok. Me estaba pasando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? 7. Déjenme quitarle esa cadenita que se me fue de más. Sí, acá vamos a hacer un medio punto alto. Sí, aquí hacemos 3 cadenas. Sí, y aquí hacemos medio punto alto. No sé por qué sigo diciendo que medio punto alto. Aquí automáticamente vamos a tomar, sí, para empezar a hacer nuestros 7 puntos altos separados de una cadena, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Y medio punto este siguiente espacio. Entonces tendríamos algo así, ¿verdad? Como vamos a empezar a hacer las reducciones, ¿sí? Ustedes pueden ver que el patrón, ¿sí? Aquí aumenta y aquí ya empezamos a disminuir, ¿verdad? Porque esta va a ser la zona que nos va a quedar de cuello, ¿sí? Más adelante, esa zona que va a ser de cuello. Entonces, realicemos toda la vuelta y nos vemos aquí. Ok, nos encontramos entonces aquí en nuestra parte final. Entonces vamos a hacer 3 cadenas, ¿sí? Medio punto en el siguiente espacio. 3 cadenas, ¿sí? Medio punto en el siguiente espacio. ¿Verdad? Y listo, aquí ya lo que vamos a hacer es hacer 2 puntos altos, que son estos mismos, ¿sí? Que hicimos en nuestra vuelta anterior. Entonces, vamos acá, no aquí en este espacio primero, no, en el espacio donde hicieron las cadenitas, ahí, donde inician las cadenas. Y vamos a hacer 1 y 2. ¿Eh? Quedando de la misma manera este lado y este lado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cadena, giramos nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a subir 3 cadenas, 1, 2, 3, a tomar lazada y vamos a hacer sobre este punto un punto alto, ¿sí? Seguidamente vamos a hacer medio punto, ¿verdad? Y nos va a ir quedando de esta manera. Entonces aquí vamos a continuar con nuestro patrón que traíamos, 3 cadenas, ¿sí? Y en el siguiente medio punto, ¿verdad? Recuerden que estaba haciendo la parte del cuello, ¿sí? Entonces ya va tomando como una, como cierta forma. Entonces aquí ya lo que debemos hacer, que es tomar lazada, hacer 3 cadenas, ¿sí? Y aquí en nuestro primer espacio vamos a hacer un punto alto. Recuerden, vamos a hacer esta hilera, esta vuelta. 3 cadenas, ¿sí? Saltamos uno en el siguiente,
vamos a hacer un punto alto. ¿Ve acá? Tres cadenas. Saltamos uno, en el siguiente punto alto. Tres cadenas. ¿Sí? Saltamos uno, en el siguiente un punto alto. Tres cadenas. En el siguiente un punto alto. Recuerden que para esta primera, ¿sí? Va a ser nuestra primera en esta vuelta. Siempre va a iniciar, ¿sí? Va a finalizar y el siguiente lleva un punto alto. Aquí no vamos a saltar, ¿sí? Aquí van juntos. Tres cadenas. ¿Sí? Aquí sí saltamos uno. Y hacemos nuestro punto alto. ¿Verdad? Igual acá. Una, dos, tres. Saltamos una, en el siguiente nuestro punto alto. ¿Eh? De esa manera. Uno, dos, tres. Saltamos una, en el siguiente un punto alto. Una. Se me quedó una hebra. Una, dos, tres. ¿Sí? Saltamos una y en este espacio, ¿sí? Vamos a hacer nuestro punto alto. Tres cadenas. Y así vamos a seguir nuestro patrón hasta finalizar toda la vuelta. ¿Sí? Nos vamos a encontrar. Vamos a hacer toda la vuelta. Y nos vamos a encontrar de nuevo aquí. Bueno. Estamos aquí, ¿sí? Para finalizar nuestra vuelta. Entonces, como pueden ver, yo aquí terminé, ¿sí? Quitándome esto y haciendo un punto alto en nuestro primer espacio. Y vamos a hacer tres cadenas. En nuestro siguiente espacio vamos a hacer medio punto. ¿Sí? De esta manera. Aquí, inmediatamente, lo que vamos a hacer es aquí donde las cadenitas donde iniciamos. ¿Sí? Estas son las cadenas de subida de esta vuelta anterior. Ahí vamos a hacer dos puntos altos. ¿Sí? Seguidos. De esta manera. ¿Sí? Tal vez aquí en el blanco me estoy sintiendo un poco. Vamos a hacer una cadena. Giramos. ¿Verdad? Subimos una, dos más. Y inmediatamente vamos a hacer un punto alto, ¿sí? No aquí seguido, sino aquí sobre este punto. ¿Sí? Ahí lo vamos a hacer. Quedándonos dos puntos altos junto con la cadenita. Seguidamente, lo que vamos a hacer es, como aquí ya vamos a empezar a hacer reducciones, como pueden ver, ya empezamos a hacer la reducción. Vamos a seguir haciendo la reducción, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, sin cadena ni nada, vamos a hacer medio punto en nuestro primer espacio. ¿Sí? Tres cadenas. Dos. Tres cadenas. Vamos a hacer nuevamente medio punto. ¿Sí? Tres cadenas. Inmediatamente medio punto. Tres cadenas, nuevamente medio punto, y ya les explico lo que vamos a hacer. Tres cadenas, medio punto, ¿verdad? De esta manera. ¿Por qué así? Porque estamos ya decreciendo, ¿sí? Ya este punto, estamos haciendo que nuestro lado, ¿sí? Vaya tomando esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos se va a agrandar. ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, aquí, ¿sí? Realizamos, saltamos cinco espacios, perdón. ¿Sí?
1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En este espacio vamos a iniciar esta vuelta, ¿sí? Donde iniciamos con 7 puntos altos, ¿verdad? Y si van anotando, ya va a empezar a tomar esta forma, ¿sí? Miren esta vuelta, está acá. Miren la siguiente vuelta, está acá. Para esta vuelta vamos a iniciar acá, ¿sí? Y de esta manera vamos a seguir trabajando todo nuestro lado hasta que tengamos el ancho suficiente como para que nos cubra el busto, ¿sí? Esta zona de aquí, esta parte, ¿sí? Es la que va debajo del brazo, ¿sí? La que nos cubriría el busto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cada vuelta? Lo que deben tener en cuenta es que al llegar, ¿sí? A esta vuelta de espacios, deben, ¿sí? Saltarse los 5, 6, 7 espacios, o mejor, para que tengan una referencia más exacta, aquí en este medio, ¿sí? En este medio de las dos, de esta y esta, ¿sí? Tenemos estos dos espacios. Siempre va a ser en este espacio de acá, ¿sí? Siempre va a ser en el espacio de acá. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener facilidad a la hora de contar, ¿sí? Nos va a ser más fácil. En estos dos espacios, en este de aquí trabajamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer eso. Además, cuando les llegue. Yo voy a realizar las vueltas necesarias, ¿sí? Para terminar y nos vemos en ese momento. Terminamos y nos vemos aquí. Bueno, entonces, aquí ya me encuentro. Ya finalicé la cantidad de vueltas que requiero para la talla que estoy trabajando. Entonces, les cuento. Yo de las reducciones, como pueden ver, ¿sí? Alcancé a hacer dos reducciones, ¿sí? Y en esta, en la vuelta donde hacemos las 7... los 7 puntos altos, allí lo dejé de esta manera. Si ustedes necesitan más, lo que van a hacer es continuar en el proceso de crecer ¿sí? La talla, y eso será todo. Entonces, como pueden ver, aquí se va armando el cuellito, ¿sí? Y de esta manera, en total se puede decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos y para iniciar el siguiente. Bueno, entonces ya esta parte la dejamos aquí. Vamos a cortar. Y vamos entonces a iniciar a trabajar nuestra parte de atrás. Como creo que pueden intuir, esto va de esta manera, ¿sí? Va de esta manera, de forma de que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Lo que es esta parte, para hacer de aquí para abajo la parte del vestido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es buscar su lado, por donde quieran iniciar, voy a tomar este, y vamos a coger una punta, ¿sí? Siguiente a nuestro cuello, ¿sí? Vamos a coger una esquina, ¿verdad? Vamos a coger esa esquina, ¿sí? Vamos a tomar la esquina, ¿sí? De esta manera, y vamos a iniciar. Aquí podemos hacer un punto deslizado. De esta manera. Recuerda, vamos a, ¿sí? Está de esa manera, ¿sí? Vamos a trabajar
y aquí para acá, ¿sí? Vamos a trabajar todo este borde hasta esta esquina, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un abanico completo, ¿sí? Ahí perdonan las tiritas que se me van. Vamos a hacer un abanico completo. ¿Ya? De esta manera. Y vamos a continuar con nuestro patrón como lo veníamos haciendo, ¿sí? A partir de aquí, 7 puntos altos, cadenas, unimos, 7 puntos altos, cadena, unimos y continuamos con nuestro patrón. Ok, entonces vamos a trabajar continuando con nuestro patrón, ¿sí? 2, 3, medio punto. ¿Sí? Y vamos a iniciar a hacer dos espacios altos. Uno. Acá en 7. ¿Sí? Y aquí medio punto. De esta manera. Tres cadenas. Medio punto. De esta manera. Ok. Sin cadenas de separación. Vamos a tomar la saga y vamos a hacer un punto alto. Perdón, se me salió por allá una cosa. Un punto alto, medio una cadena, ¿sí? De esta manera. No se olviden de contarlos, pero estoy seguro de que son 7. 2, 4, 6, 7. ¿Sí? Medio punto. 3 cadenas. Medio punto. ¿Sí? Y así vamos a hacer durante toda nuestra vuelta hasta llegar a esta esquina, que esta esquina anterior a esta, o sea, de esta esquina, ¿sí? De esta esquina a esta. Nos vemos aquí, nos vemos. Ok, ya me encuentro aquí al finalizar de mi esquina. Entonces vamos a finalizar haciendo el abanico, ¿sí? Dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos, ¿verdad? De esta manera. Entonces vamos a hacer, acercarlo, vamos a girar y lo que vamos a hacer es irnos hasta el centro. Y uno, dos,
y vamos a hacer el abanico completo. Esto no queda. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Iniciamos desde acá, ¿verdad? Haciendo toda la vuelta. Sí, hasta aquí. Y regresamos. Vamos a regresar y lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a tejer las vueltas que sean necesarias para que nos dé el largo suficiente para poder ajustar de esta manera, ¿sí? Que esta sería la medida de las caderas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer varias vueltas y de regreso hasta que tengamos el tamaño ideal para medir, ¿sí? Para nuestras caderas. Entonces nos vamos a finalizar, van a ser alrededor, sí, de unos tres motivos, ¿verdad? De aquí para allá. Entonces nos vamos a finalizar. Bueno, como les mostraba hace un rato, sí, de alguna manera pues ya tengo yo el largo necesario, sí, 86 centímetros, sí, para este caso. Entonces aquí vamos a tratar un par de detallitos, ¿verdad? Ahora de manera amplia les mostraba, sino que pues aquí no puedo hacerlo mucho. ¿Sí? De cómo se ve por completo el vestido de la otra parte. ¿Sí? Este sería el ancho que yo voy a tomar para lo que sería la cintura, y a partir de aquí empezamos a trabajar lo que son las caderas. ¿Sí? Me disculpo por no poderle mostrar un plano más amplio. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es cerrar aquí, ¿sí? Cerrar nuestra esquina, teniendo en cuenta que esa es nuestra medida, sí, la que tomamos para la cintura, ¿ya? Y ya en esta parte de acá, que va a ser nuestra parte final, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar. Ya ustedes deciden de qué largo lo van a dejar. Si quieren que sea más largo, lo que van a seguir haciendo es dando vueltas, pero igual vamos a iniciar, sí, por hacer un par de vueltas más, precisamente para poder completar nuestro largo final. Ustedes lo toman y deciden, ¿sí?, de qué largo lo quieren dejar. Entonces por ahora lo que vamos a hacer es empezar cerrando aquí, ¿sí?, y continuamos.